¿Jugamos a las atrapadas? Sí, pero si tú la quedas. ¡Ah, me pegaste, hermano! Perdón. Hola, hijos, pero no se queden ahí, pasen. No, mamá, queremos saber dónde hay un lugar donde vendan televisores. Ah, venden acá en la esquina. Gracias, chao. Hola, un televisor, por favor. ¿Qué le dice un pavo a otro pavo? ¿Usted está paveando o qué? Noticia de último momento, se informa que va a caer un meteorito. ¡Oh, puede ser peligroso! ¡Vamos al refugio inmediato! No, las noticias mienten. Déjenle espacio, por favor, déjenle el grito en paz, por favor, salgan, salgan, no lo molesten. Oh, no sé qué tiene, ya lo analicé 20 veces. Yo sabré qué tiene. Bueno, Dr. Rock. ¿Cómo supo mi nombre? ¿Qué pregunta? Lo dice en su chaqueta. Bueno, lo llevo al laboratorio y cuando tengas los resultados se los diré. ¿No crees que hay demasiadas plantas en esta casa? No son las suficientes, ya casi me considero una planta. Deberás hacer más méritos si querés ser una planta. ¿Y por qué querés serlo? ¿Cómo que por qué? Así gobernaremos el mundo. Hola, hijo. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Supe que cayó un meteorito en tu casa. Bien, por suerte no sufrí daños. Ah, qué bien. ¿Y John? ¿Cómo está John? Ay, no sé si está vivo. Qué mal. Bueno, cuídate. Dale, mami, chao. Ya lo descubrí, tiene fuego en su sangre. ¿Y usted cree que es necesario sacarle la sangre de su cuerpo? Yo creo que tiene como un superpoder. ¿Cómo va a tener un superpoder? Ah, ¿es en serio que te lo digo? Bueno, señorita Sofía, dígale al señor Maxi que John está bien. Bueno, doctor. Señor Maxi, su ¿cómo hermano... que señor? Yo creía que me veía joven. Bueno, quería decirle que John está bien. ¡Ah, qué bien! ¿Y qué tiene? Bueno, el doctor Rock dijo que... ¿Quién es Rock? Es el que analizó a John y dice que tiene un superpoder.
¡Dylan! Ya sabes que matar es un delito y puedo llevarte a la cárcel. ¡Pero no lo haré! ¡Yo soy el jefe! ¡Estás despedido! Ahora que te pasé mis poderes, comenzaremos con nuestro maléfico plan. Estoy a su orden, jefe. Listo, ya tenemos todos los súbditos. Pero todo el mundo tiene que ser nuestro súbdito. ¡Vamos al refugio! Perdonen. Es que estoy caliente. ¡Caliente! ¡Hermano! ¡Hermano! Ahora que tienes esa toalla parece que estuvieras re gordo. Así te ves vos cuando te bañás. Hola, hijo. ¡Qué suerte que están bien! En Noruega hay un loco que quiere dominar el mundo con las plantas. ¿Tú qué dices, Rosita? Yo creo que hay que tener cuidado porque locos hay en todos lados. Oh, no puede ser. Va a haber que usar nuestros superpoderes en acción. Mamá, ¿nos puedes por favor hacer un traje de superhéroes? Bueno, está bien, lo hago. Pero yo qué sé, a mí me parece un poco raro que una madre... ¿No? No sé vos qué decís, que una madre le vaya a hacer un traje de superpoder a sus hijos, ¿no? ¡Ay, vieja gorra de trabajo! Que ya no podé usarte por un estúpido error que cometí. ¡Oh, me están llamando! Hola, Maxi, ¿qué se te ofrece? Hola, como yo te conozco que sos un policía, quería reclutarte para una misión que te necesitamos. Bueno, está bien, lo hago, pero yo estoy despedido. Miren, hijos, ya terminé sus trajes. ¿Qué les parecen? Están divinos, mamá, muchas gracias. Y aparte que justito, porque ya nos vamos. Qué bien. ¿A dónde y cuándo se van? No, tú también vas a ir, mamá. Bueno, no me habían dicho que iba yo también. Ah, bueno, pero igual voy entonces. Perdón por no avisarte, mamá, pero bueno, dale, vamos. ¡Despejen! ¡Despejen! ¡Por favor, despejen, que el avión está a punto de despegar! ¡Es por su propia seguridad! ¡Lo canto con Honduras! ¡Despejen! Dicen una estrella, una figura. Doctor, aprendí la sabrosura. Nunca he visto una joya tan pura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven pa' la sepultura. ¡Qué bien que nos salvaste! ¡No sabía que tenías ese poder! Hermano, qué bien que tienes esos poderes. No puedo creer que nos salvaste. Y yo no puedo creer que estás tanto tiempo en el baño. ¡Uf! ¡Al fin llegamos! ¡Qué raro! ¿Ya es de noche? Porque en Noruega casi siempre es de noche. Ah, ok. A propósito, qué bueno ese traje. ¿Dónde lo conseguiste? Muchas gracias, me la hizo mi mamá. John, sácate los auriculares y ven, John. ¿Y qué pasó, hermano? Mira, mira eso, mira allá.
Qué raro, ¿dónde se metieron? ¡Hijo! ¡Mamá! ¡Mamá! Estoy a su orden, jefe. Es lo que esperaba de una señora como tú. ¡Malditas! Ayúdame, que no me puedo mover. Tranquila, yo me encargo. Voy a hacerle lo mismo a mamá, así no sufre de daños. Que no me puedo mover. Ay, hermano, déjate de hacer esas bobadas y ven a descansar un rato. No, pero quiero salir de esta cárcel. Pídele agua al mocoso de al lado. Al fin vas a tomar algo de agua. Mocoso, dale agua a mi hermano. ¿Por qué no dejas que yo piense en algo y te vienes a acostar a dormir? Bueno, dale. Ya se me ocurrió una idea. John, ven, dame la mano. Ojalá ya no estés depresivo. Tranquilo, soy el mismo de antes. Gracias por salvarnos. Gracias por salvarnos. ¿Qué te pasa, Dylan? ¿Por qué estás triste? Porque recuerda, yo no tengo trabajo. Ah, de eso te quería hablar. Ven, acompáñanos. Estamos todos reunidos acá para conocer a nuestro nuevo jefe.
tan, tan. Ya sabrán quién soy. Estás equivocado, Mr. Blood, porque sabrán quiénes somos. Este será el siguiente.